Nacional de Migración realizó diferentes inspecciones dentro del centro de emisión de pasaportes en el departamento de Quetzaltenango. El Instituto Guatemalteco de Migración realizó un operativo en Quetzaltenango para verificar posibles anomalías que pudiesen darse en las personas que apartan lugares y realizan trámites en la oficina de pasaportes en Quetzaltenango. En coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración de Oficinas Centrales, se coordinó un operativo para poder ver que no se estén realizando cobros extras afuera de la institución. Eso es para evitar de que sigan engañando a las personas, que nosotros realizamos cobros fuera de los que están autorizados. Por el momento, aquí en Quetzaltenango no, pero en otras sedes sí tenemos conocimiento que hay cobros extras. Aproximadamente lo vamos a estar realizando periódicamente en 6 meses. En esta oportunidad en Quetzaltenango no se logró evidenciar nada.